Caldei es una empresa con más de 50 años de historia que se dedica a la fabricación y comercialización de mobiliario de diseño en más de 40 países de todo el mundo. Sus orígenes se remontan a 1967, en la que los fundadores crean el primer taller para la fabricación de mobiliario, de sillas de madera, y desde finales de los 60 hasta la actualidad, pues el producto, al igual que la empresa, ha tenido una evolución que ha ido marcando principalmente el diseño. A finales de los 70, el sector industrial español sufre, yo creo que una de las crisis más importantes a lo largo de la historia. En el caso de Capdei, lo que supone la crisis de finales de los 70 es el reenfoque de producto. Es el primer paso que damos hacia la incorporación del diseño, del diseñador, de la figura de diseñador dentro de la elaboración de producto. Realmente la necesidad de la empresa para poder mantener la empresa tal cual era de abrir mercado. La exportación empezó realmente el año 1985, cuando me incorporé a la empresa. Lógicamente, geográficamente, a Portugal, Francia, y se ha ido progresando hasta el mercado europeo. Y a medida que hacemos ferias internacionales, pues ya empezamos en el final de los 80 a abrir otros mercados, América y los otros continentes. Capdei está presente en los 5 continentes y en, pues, más o menos en 40 países. Es fluctuante porque hay países que nacen, que hacemos unos negocios, después durante unos años no lo hay, es el contrato típico, y después otro año pues hay otra vez una instalación que se hace. Pasamos ampliamente el 50% de la facturación de la empresa desde los años 90, estamos muy por encima. En el 2009, con la segunda crisis importante que sufrimos, lo que hace Capdei también es replantearse dónde está y hacia dónde quiere ir y buscar cuál es el objetivo. La exigencia de este objetivo, que se traduce en elevar el nivel tanto de calidad como de diseño de los productos, implica la incorporación también no solo de diseñadores locales, sino de diseñadores internacionales, abriendo un poco las miras en cuanto al diseño, incorporándolos a la empresa para intentar también llegar a todos los mercados internacionales. Tenemos ahora un catálogo, creo que bastante completo, que trata de satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Estamos enfocados principalmente al contract, lo cual no quiere decir que atendamos también a clientes de hogar. Tenemos producto de asiento, producto de mesas y principalmente de madera, que es donde nosotros tenemos nuestro saber hacer y el conocimiento fundamental de la empresa. El manejo, el trato, la confección, la unión, la calidad final de la madera. Personificamos el producto, cada silla se hace con lo acabado, la tela, incluso si hace falta alguna modificación. Y creo que realmente es un traje hecho a medida, ¿no?, de cada uno de los clientes. Nosotros somos desde el año 2002 proveedores referenciados del grupo Accor. Somos los proveedores de las sillas, del sofá, sofá cama y mesas. Y ya son muchos años. Tenemos las oficinas principales de Samsung en Corea, el Bureau Veritas en Oslo. Acabamos de hacer las salas VIP de Avianca el año pasado. Tratamos de trasladar la honestidad de diseño, honestidad en cuanto a producto, funcionalidad y honestidad en cuanto a servicio. Lo que hemos hecho aquí en esta empresa es intentar de que la relación sea basada en un elemento de confianza mutua, porque creo que si hay un problema a 10.000 kilómetros de aquí,
Si nuestro distribuidor dice que hay un problema, pues él tiene que saber que nosotros vamos a responder y solucionar el tema, y nosotros tenemos que saber que él lo que diga sea la realidad. Para nosotros los prescriptores son fundamentales. A nosotros los prescriptores nos dan también la visibilidad que necesitamos en cuanto al producto que creamos. Tanto diseñadores, decoradores como arquitectos, tratamos de estar en permanente contacto con ellos, ya no solo para ofrecerles producto, sino también para recibir por su parte las tendencias, las novedades, cómo debemos transformar el producto, en definitiva, qué es lo que está pidiendo nuestros clientes en todo el mundo. ¿Cómo contactamos con esta gente? Pues lo típico al principio con las ferias, hoy por hoy cada vez más con los portales específicos de Internet. Y después a veces el boca a oreja, en fin, el comentario, el tener una notoriedad en cada país, donde pues a lo mejor hemos hecho una buena instalación, que da buenos resultados y que la gente tome contacto. Por eso las sillas llevan la marca, porque hay gente que nos contactan dando la vuelta a la silla, ven la marca y vienen a nosotros. Cada día en este momento se encuentra en un proceso de reflexión interna y de elaboración de un plan estratégico que debe de marcar la tendencia de los próximos 3 años. Consideramos que debemos de tener la dimensión y crecer lo necesario para poder llegar a los diferentes mercados, para poder ser visibles en los diferentes mercados. El estar también en más de 40 países implica también una necesaria inversión en cuanto a marketing, dedicación, personas, y para eso sí que es necesario tener el tamaño, el músculo adecuado de empresa.